Parte 2. Amigos, ¿conoce usted lo que constituye el abuso sexual infantil? ¿Sabe identificarlo? ¿Sabe cómo prevenirlo? ¿Sabe con cuánta frecuencia sucede? Contemos hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acaba de suceder un abuso sexual infantil. Cada minuto, 4 niños son abusados sexualmente. Cada hora, 240 abusos sexuales a menores suceden. Es una cifra alarmante. Es una situación real que causa escalofríos. Las consecuencias son muy nefastas, son duraderas, son muy impactantes, afectan la vida entera. Y si no hay intervención, pueden afectar de una manera que impida una vida normal y llevadera. Es importante que sepamos que el abuso sexual infantil puede ocurrir en cualquier familia. No importa su nivel de educación, su estatus, su estado financiero, su procedencia, su cultura. Inclusive, muchas veces cometemos el error de pensar que porque estamos en una comunidad de creyentes, eso no puede suceder en nuestro medio. Al contrario, sí puede suceder porque somos seres humanos pecadores. Estamos llenos de peligro a todo nuestro alrededor. En una familia de creyentes esto puede suceder tanto como en una familia de no creyentes. Esto puede suceder también en cualquier lugar. No solamente a cualquier familia y en cualquier familia, sino que puede suceder en cualquier lugar. En la escuela, en la casa, en la iglesia, en un lugar público, en un parque, en un campamento, en un retiro, donde quiera que haya niños, esto puede suceder. Así que es importante que lo sepamos para que podamos detenerlo y para que podamos estar alerta de que si vemos alguna indicación, alguna cosa sospechosa, podamos hacer lo que es conveniente y necesario en ese momento. No se retire, continuamos en un momento.